Revisemos lo mejor del partido a los 5 minutos. Este disparo empezaba Insigne a atacar por el sector izquierdo, Mario Carrillo. Sí, este Insigne que tuvo esta pelota, la de... Qué autogol, qué accidente de este de Jiménez. De modo, la verdad que pasa hasta en los mejores equipos. Cuando la quiere controlar Pelotti, llega Jiménez y la mete en su puerta. Los uruguayos buscaron como este disparo que queda por un lado de la puerta del jovencito Donnarumma. Y a los 24 minutos, otra para Italia. Otra vez Insigne. Pide el pelotazo a la espalda, centra, pero se encuentra con Muslera, que corta bastante bien. Este Muslera que tuvo una buena actuación y que al final ya no supe cómo salió. Qué pelota Espinazola le devuelve a Insigne y no le pegó bien. Estupenda la jugada por el costado izquierdo, que es por donde más buscó en general en el partido y sobre todo en la primera parte el equipo italiano. Ya estaba cerrando el primer tiempo, Candreva mete este disparo por arriba y así se iban al descanso. Vemos otra vez el tiro de Candreva, que va desviado en una noche francesa de luna llena. Al minuto 82 de Rossi, con esta pelota larga. Primera pelota que tocaba, llega para Eder y ¡pum! ¿No? Eder la pone adentro. Pelotazo a la espalda de este jugador que se me hace interesantísimo jugador. Recibe la pelota, se hace el espacio, pero te iba a preguntar a dónde estaba Muslera. En fin. ¿A dónde fue Muslera? Qué lástima que no viste Pietra la jugada del penalti. No le dio. ¿Tú crees que no? A mí me parece en algún momento que sí, pero bueno, Daniele de Rossi hace...